¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero o Dragon Ball Tenkaichi 4, más bien dicho. Vamos a hablar un poquito en este vídeo, con información por supuesto oficial, sobre el roster, sobre los personajes, que eh, ha traído un poquito de, de polémica a través de redes sociales, el tema de los personajes del eh, Sparking Zero, del Budokai Tenkaichi 4, ¿vale? Y en este vídeo... Vamos a aclarar ciertas dudas y ciertas cosas que creo que os van a gustar y que veo que hay gente un poco confundida, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver en este vídeo, como ya os comento, pues bueno, pues el tema de los personajes. ¿Qué os parece si para ir allá eh, lo que hacemos es decir los personajes... Que. Bueno, que van a entrar en Dragon Ball Sparking Zero. Eh, os voy a poner. Una imagen, ¿vale? Esta es la lista de personajes de Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Es importante, ¿vale? Que los personajes de Sparking Zero. Eh, bueno, eh, Tengamos en cuenta que van a haber un total de 164 personajes. Ha habido bastante controversia, de hecho, lo hemos comentado en redes sociales, Twitter y demás, porque. Hay gente que está contando estos personajes como transformaciones entre comillas, ¿vale? Y yo ahora os voy a poner porque creo que es lo que va a pasar una imagen del Tenkaichi 3 con Goku Fin en Super Saiyan, ¿vale? Y otra imagen del Tenkaichi 3 con Goku Fin normal. Si os dais cuenta, ¿vale? Si os dais cuenta en las dos imágenes que voy a poner aquí, ¿vale? Para que las veáis. Perfecto. Aquí. Eh... En esas dos imágenes, vale, tenemos dos versiones de Goku, pero en esas versiones tenemos un desplegable, vale. La imagen de abajo es la que corresponde a, a Goku Mid, vale, y la imagen de arriba corresponde al mismo Goku, pero versión Super Saiyan. Tú puedes seleccionar un desplegable dentro del Tenkaichi 3 de esta versión de Goku Mid, donde puedes seleccionar o el Super Saiyan, como veis ahí, o el Super Saiyan 2 o el Super Saiyan 3. Creo que eso es lo que va a pasar en el Sparking Zero o en el Tenkaichi. Hay un total de 164 personajes, sin contar los DLCs. Por tanto, están habiendo muchas filtraciones, están habiendo muchas cosas sobre rosters que se está inventando la gente. No hay nada oficial. Los únicos personajes que han oficializado son los 24 que han hecho... Eh oficiales y que nosotros hemos comentado en Twitter, ¿vale? Es importante que sigáis la información de la mejor forma posible y de la forma más verídica posible, ¿vale? Estos son los personajes, por supuesto, reales, donde hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, unos 40 personajes, ¿vale? Y como ya digo, eh, quiero explicar un poquito esto porque sí que es verdad que la gente se cree que va a pasar como el seno. Que tienes 20 versiones de Goku. Tienes por un lado a Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Goku Super Saiyan God, Goku Super Saiyan Blue, Goku eh, Super Saiyan 4. Yo creo que en el Tenkaichi van a seguir la misma estela que habían seguido con eh, los videojuegos anteriores, como es el Tenkaichi 3, poniendo eh, a Goku Meat y este Goku Meat poniéndolo como. Eh, como ya os digo. Añadiéndolo con variantes, con desplegables. Esto se puede conseguir si entráis en el Tenkaichi 3, lo vais a ver. Entonces, en el Tenkaichi 3, cuando nos dicen que tenemos eh, 160 personajes y 70 fases de batalla única, ¿a qué se refieren? Están contando. Están contando esos 160 personajes, como veis ahí, incluyendo las transformaciones. Es algo similar. Y la gente está eh, generando mucha polémica, está generando muchas cosas cuando realmente vamos a disfrutar de un videojuego que están haciendo una obra maestra y vamos a dejar a los desarrolladores que sean ellos quienes nos digan qué pasa con esas versiones, qué pasa con esas transformaciones y por supuesto con el roster. Ya tiene más que el Tenkaichi 3 porque se han confirmado 164 personajes de los cuales eh... Aparte de eso, seguramente vendrán más personajes a través de DLCs. Eso es algo que quiero que entendáis y quiero que comprendáis, ¿vale? Es muy importante. Chicos, 164 personajes confirmados para Tenkaichi 4, para el Sparking Zero. Siguen siendo un montón. No sé ni cuántos tiene el Xenoverse, pero son un montón de personajes y vamos a vivir una aventura realmente increíble. Gracias... Por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, no olvidéis el canal secundario oficial donde podéis seguirme y darle al botón de like, Twitter y redes sociales para enteraros de cualquier cosita del Sparking Zero. Y este canal, dándole al botón de like y suscribiéndote, ayudarías muchísimo a seguir subiendo contenido de calidad y contenido con noticias oficiales. Gracias por estar aquí y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Chao.